Bueno, yo creo que la Inspección Técnica de Edificios, que es una inspección que se realiza en todos los edificios que tienen cierta edad en el Ayuntamiento de Madrid, detectó una serie de irregularidades que no afectan en ningún caso a la seguridad de las personas, que afectan sobre todo a temas de electricidad o de baños, donde hubo un plazo de 5 años para poderlas acometer. Ese plazo vence ahora, había la posibilidad de prórroga, y lo que la Comunidad de Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, y es hacer una inversión muy importante, además hacerla en coordinación con el Rayo Vallecano, para que esas obras se puedan acometer y se puedan solucionar los problemas existentes. Bueno, la Inspección Técnica de Edificios tiene un plazo de 5 años, que es lo que se estableció desde el 2013. Y en ese plazo pues hemos estado, se acometen ahora, y yo creo que además, como dijo el presidente el otro día, se hará con la inversión que sea necesaria para solucionar los problemas existentes. Bueno, yo lo que creo es que son obras importantes, que lo que buscan es corregir lo que la Inspección Técnica de Edificios dice. Si el Rayo Vallecano tiene otras necesidades, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la consejería que lleva los temas de deporte, que en este caso es la Consejería de Cultura. Bueno, es que al ser de titularidad pública, de titularidad de la Comunidad de Madrid, las obras hay que acometerlas con unos pliegos de condiciones que son propios de la Comunidad de Madrid, y hacerlo pues con la ley de contratos existente. Por lo tanto, lo que hay que hacer son las cosas bien. La Comunidad de Madrid ya está trabajando en ello, tiene un proyecto muy importante de reforma del estadio, y por lo tanto dentro de muy poco tiempo veremos un estadio remodelado, con los problemas corregidos, y que estará en perfecto estado para funcionar adecuadamente.